Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional, Canal 19 Analógico y Canal 6 Digital de Cablevisión. En esta oportunidad hablaremos de la actualidad comercial de la ciudad, un año en que fue durísimo para muchos comprar, ya no solamente algo durable, algún bien durable, sino comprar lo habitual, ¿no? Lo que tiene que ver con el consumo diario. Bueno, en este caso, para hablar de la actualidad de los centros comerciales, vamos a dialogar, en primer lugar, con un directivo de la Cámara de Electrodomésticos de la ciudad, que es titular, además, de un negocio con muchos años, como es Calatayud, ¿no? Calatayud de Electrodomésticos. Vamos a hablar con Hernán al respecto, que es el dueño de este negocio, que tiene muchos años en la ciudad, pionero en el ámbito, y bueno, nos va a decir, entre otras cosas, que fue un año complejísimo, pese a la hora 12, pese a los planes del Gobierno Nacional para incentivar la compra de electrodomésticos, fue muy complicado para muchos. ¿Por qué? Porque directamente lo postergaron a eso, a la compra de electrodomésticos, en favor del consumo diario, de comprar alimentos y cuestiones para el aseo personal. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el centro peatonal Calle San Martín. La peatonal San Martín, que tiene un centro comercial que data de mediados de los años 50 y que ha sido revitalizado en el último tiempo. Allí, para el caso, vamos a dialogar con Mauricio Plano, que es un empresario gastronómico de ese centro comercial. Tiene el famoso bar Movie, que es el bar del cine monumental, y también un local, Pizzería Day, en el complejo gastronómico Mercado Zarpado, que se inauguró en el último tiempo. Con él vamos a hablar de cómo está el centro comercial San Martín, un centro comercial que, lamentablemente, pese a los cambios que se han operado en el último tiempo, y en ello tiene que ver también el complejo gastronómico Mercado Zarpado, pese a esos cambios, cuando cae el sol, mucha gente se va a la casa. ¿Por qué? Porque termina su actividad, termina su día en la oficina y no se queda consumiendo allí. A diferencia de lo que pasaba en otras épocas, donde la gente iba al cine, después iba a comer, después iba a algún lugar a tomar una copa. Hoy eso no pasa. Y pasa, entre muchas cuestiones, por el tema de la falta de seguridad. Bueno, así que hablaremos con Mauricio de eso también. ¿Y qué es lo que se puede venir? ¿Qué es lo que se puede venir para la actividad en vistas de este gobierno liberal que ha ganado a nivel nacional, como es el de Javier Milei? ¿Va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso para lo comercial? Bueno, interesantísimo programa, en definitiva, para analizar la actualidad de uno de los sectores más vapuleados durante este 2023, pero que espera recuperarse aceptablemente para el 2024. Ya cuando el señor director quiera, vamos con los auspiciantes y regresamos con el primero de los diálogos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades
y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Hernán Calatayud, directivo de la Cámara de Electrodomésticos de la Ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Un gusto, Antonio, de estar en tu programa. Bueno, ¿cómo cierran el 2023? Un año complicado para todos, estimo que también para el sector. Sí. Bueno, la aceleración de aumentos, el faltante de mercadería, un clima muy enrarecido, cada vez más. Esas fueron las imágenes que fuimos viviendo mes a mes. Nosotros comenzamos el año con aumentos que iban el 5, el 10, venían, hacían reportajes por ahí de eso, 5, 10 y después 10, 15. La verdad que estamos llegando a diciembre con aumentos que estamos hablando del 30%, 35%. No sabemos, bueno, no vemos la hora que asuma el nuevo gobierno para saber también nuestros proveedores dónde van a posicionar los valores, los precios, porque realmente uno, hay empresas muy importantes que no nos dan referencia de precios. Y bueno, ¿qué hacemos con la mercadería? Tenés que tomar el valor que te está, o el aumento que te está dando quien sí te está dando el precio, para marcar otros productos, otras empresas. Y eso no puede ser. ¿Qué es lo que hace el consumidor en épocas de crisis? ¿Deja de comprar primeras marcas, va a segundas marcas, busca precios o directamente no compra electrodomésticos? Mira, se estuvo aprovechando mucho lo que es el crédito, todavía está en los ahora 12, que tienen un interés muy bajo, eso va a desaparecer, entiendo. Eso se usó, se está utilizando bastante todavía, lo que pasa es que pasa en función del crédito. En cuanto a marcas, mira, se está comprando lo que se necesita. Nuestro rubro ha tomado productos que son necesarios, como ser un calefón, un termotanque, una heladera, y otros que no tanto. Un televisor, sí, puede ser, pero generalmente en una casa ya hay varios televisores. Entonces, puede ser algo obviable. Lo que sí, la gente no quiere tener los pesos, eso está claro. Y es un rubro donde si tenés unos pesos, podés llegar quizás a comprar o poner un anticipo y hacer. O sea, a ver si entiendo, es interesante lo que vos decís. Porque la gente en plena devaluación, en pleno poder adquisitivo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ¿qué hace? Se gasta la plata. Y dice, lo invierto en electrodomésticos. Y entre otras cosas. A ver, nosotros mismos, ¿qué hacemos? Claro. Vamos al supermercado, ya cuando tenemos un montón de papel higiénico, un montón de atún, un montón de cosas que se preserva a través del tiempo, recurrir a cosas que puedas llegar y que quizás tenías en vista cambiar. Un auto, no se llega a eso. Entonces, una casa, ni hablemos. Entonces, el electrodoméstico, dentro de todo, vos fijate, bueno, ahora están aumentando tremendamente las heladeras, pero 300.000, 400.000 pesos, de pronto puede llegar, no sé si contado, pero una parte y otra parte la hacen cuotas. Ahí se llega. Ahora se viene el imperio de los aires acondicionados en el verano. ¿Desde cuánto arranca? Tremendo el aire acondicionado. ¿Desde cuánto arranca? Tenés que estar hablando 500, 600 mil pesos subiendo. Lo que estamos hablando hoy, no sé si la semana que viene va a estar, por dos problemas. Uno es el aumento que te da fábrica, no te pasan precio. El sur tiene un grave problema, que esperemos se tome en serio, porque así como está, no funciona. No hay competitividad entre las empresas. Entonces te ponen el precio que quiere. Claro, el famoso monopolio del mercado. Ahora, al liberalizar el comercio, que es lo que dice Milei, abrirnos a productos extranjeros, uno entiende que lo que para otros puede ser perjudicial, para ustedes no. ¿Por qué? ¿Porque vendrían productos más baratos desde afuera? No, pero... ¿Puede ser? Mirá, nunca pudimos encontrar en ninguno de los gobiernos... la lógica sería, no que se abra indiscriminadamente, porque te entra toda la basura también. Y claro, también hay que cuidar, que fue siempre lo que hemos sostenido, de el dumping, que no haya dumping. No te pueden vender algo que en su país lo están vendiendo más caro que lo que te lo mandan acá. ¿Por qué? Porque es un excedente de fabricación.
Entonces, a ese país hay que castigarlo, o hay que, a ese importador hay que castigarlo con el dumping. Pero no es ni apertura indiscriminada, pero tampoco esto. Porque esto, ¿sabes qué pasa? Y te hablo en primera persona, a vos no te vendo más, ¿por qué? Porque no me tomaste el pedido. ¿Cómo no? Eso no puede suceder. ¿No es cierto? Falta competitividad. El mercado del aire acondicionado tiene que ser más parecido al mercado del termotanque. El termotanque, fíjate que bien funciona. Tenés nacional y tenés algo de importado también. Y es súper competitivo en la cantidad de marca. Vas a un comercio y fíjate. En cambio, en el aire acondicionado no. ¿Pensás que con estas medidas liberales que ya anunció Javier Milei puede sucumbir la línea blanca, por ejemplo, las empresas nacionales de línea blanca, pymes? No. Primero que las medidas hay que verlas en la cancha. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplican y qué es lo que se dice? Nosotros tampoco vamos a apoyar, a pesar de que nos beneficia. Cuanto más proveedores tengamos, una apertura nos beneficia, pero tampoco queremos proveedores muertos. No queremos que suceda lo que sucedió en los 80 o en los 90, sobre todo en los 80, cuando existían la Ultracom, la Yelmo originales, que eran todos industriales que apostaron al país y se fundieron por haberle apostado todo al país. Entonces, hoy, en un mundo globalizado como está, bueno, una empresa, Rosarina, vos tenés como Liliana, está aggiornada, está preparada para fabricar, está importada, está preparada para importar. Y bárbaro, los aplaudo, porque hoy vos estás integrado al mundo. No hay un producto que sea 100% de una nacionalidad. Hasta el mismo chino, que vos decís, Made in China. No es todo chino adentro. Ahora 12, por lo que me dijiste, no va a existir más. Pero ¿qué beneficios, qué planes le podría aportar el nuevo gobierno, el gobierno entrante, para mejorar el sector? Competitividad. Mira, nosotros, competitividad, ¿sabes qué es? Es más oferta. Nosotros tenemos la competencia, el comercio, sobre todo los pymes. Tenemos la competencia de las redes, la competencia de los mismos fabricantes que salen a vender, la competencia de internet, y acá estamos. Es decir, si nosotros podemos competir tan amplia y abiertamente, y bueno, que nuestros fabricantes también. Vamos a tener más oferta, van a tener, y como quien diría, y hay que trabajar, y hay que salir a vender, porque hasta ahora lo que se está haciendo se levanta pedido. Yo creo que es un movimiento. Con este gobierno, con quienes vayan a venir a futuro, hay algo que tiene que cambiar. Así como está, no venía siendo bueno. Ni con este ni con el otro que pasó, no venían siendo buenos. Eras muy, muy selectivo, tanto con uno como con otro. Ha sido muy selectivo, muy de manejo con determinados amigos, parecería ser. No, se tiene que terminar. Tiene que terminar, tiene que ser algo más amplio, más moderno. Tenemos que llevar el país hacia algo mucho más moderno. Fin del capitalismo, amigos. Muchas gracias, Hernán Calatayud. Un gusto. Allí veían ustedes la primera de las entrevistas. Ahora vamos a un corte, vendemos y regresamos. Una de la noticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Una de la noticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad,
40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Retornamos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez de la ciudad de Rosario. ¿Qué es el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez? Es el lugar por excelencia de la difusión de la cultura y las tradiciones de la hermana provincia de Entre Ríos. Tiene múltiples actividades que podés realizar en familia o solo y también una muy rica gastronomía. Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, Buenos Aires 2565 de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de este programa dedicado a lo comercial. Vamos a hablar de la realidad del Paseo Peatonal San Martín. Mauricio Plano, referente del Paseo Peatonal San Martín de la ciudad de Rosario. Un gusto que esté en mi programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, es un antiquísimo centro comercial, digamos, ¿no? De San Martín. Me contabas que nació allá por mediados de los 50. No tenía ni idea, sinceramente. Evidentemente los rosarinos desconocemos y conocemos poco nuestra ciudad. Sí, mira, es uno de los centros comerciales más antiguos de la ciudad y del centro. Nació alrededor de los años 50. La calle San Martín, antiguamente, era una calle de cines, de bares, de negocios de ropa, de zapatería, que todavía hoy sigue siendo un poco eso. Ahora con un mix de negocios un poco más diferente y con muchos más otros rubros. Pero en su época eran esos rubros que nombré anteriormente. ¿Con un cine? En la actualidad con un solo cine. Hace hasta los años 80, con alrededor de 4 o 5 cines. El Gran Rex, el Monumental, el Heraldo y algunos otros más pequeños que ahora no recuerdo los nombres. Bueno, eso de que no haya tanta propuesta nocturna, porque un cine tiene que ver con lo nocturno, de alguna manera, ¿ha hecho que merme la vida social en el Paseo Peatonal San Martín? Sí, mira, a lo largo de los años ha cambiado mucho. De la nocturnidad que había en los años 80 y principios de los 90, por los cines, por los bares, por la actividad, diríamos, comercial que cerraba bastante tarde, ahora como que todo se concentra en un horario mucho más corto, 9 de la mañana a 18, 19 horas. Entonces con eso se pierde un poco toda la nocturnidad que tenía la calle San Martín. Bueno, vos tenés negocio de gastronomía, digamos. Sí. Eso, teóricamente, conspira contra la idea de que a la caída del sol cierre la actividad, ¿no? Exactamente. Al cerrar los negocios muy temprano y el movimiento de gente empieza a decaer a medida que va bajando el sol, la actividad gastronómica a la noche en el centro es bastante escasa, diríamos, para decirlo así. Bastante poca, bastante nula, porque tampoco hay tanta oferta. Claro. O sea, no hay demanda a lo mejor porque no hay oferta. Entonces, yo creo que si hay personas que inviertan en el centro, en gastronomía, como que va a ir viendo una mejora y mayor cantidad de gente que va a ir a ese lugar. Porque si no hay oferta, la gente no va a ir. No, no es la idea ser peyorativo ni mucho menos, pero ¿no ha faltado lobby por parte del centro peatonal, el centro comercial peatonal San Martín, respecto a otros lugares de la ciudad donde sí se ha concentrado oferta nocturna? No, mira, desde que pasó lo de la... en el buen sentido. No, desde que pasó lo de la pandemia, el municipio de Rosario, a pedido de muchos años de las asociaciones del centro, se empezó a remodelar el centro. La peatonal San Martín sufrió toda una remodelación en el año 2021 para el 2022, que se cambiaron las losas, la luminaria, se hicieron los canteros, diríamos, quedó prolija, quedó linda. Bueno, y a partir de ese momento de que terminó la remodelación, casi la peatonal San Martín, desde Córdoba hasta Mendoza, tiene prácticamente el 100% de los locales llenos, diríamos. San Martín perdió en los años 90, diríamos, el tema de la gastronomía. Ya hace muchos años atrás. Claro. Ahora quedamos pocos negocios gastronómicos. Seremos unos 8 o 10 entre Córdoba y Mendoza. Antes había el doble, el triple. Pero bueno, también hubo cambios de hábito. No existía Pichincha.
el Paseo Pellegrini no es lo que era ahora. Entonces, mucha gente se fue a vivir a los alrededores de Rosario, viene al centro. ¿La inseguridad también impactó? Sí, también. También ese es otro factor. La inseguridad y el poco movimiento que hay después de las 19 horas. Todo eso conspira contra el movimiento gastronómico, de entretenimiento, de espectáculo, que son cuestiones que son más a la noche. Claro. ¿Cómo es la relación con el municipio, Mauricio? ¿Es buena? ¿Es tensionada? No, es una relación fluida. Nos escuchan, digamos. Les llevamos, diríamos, situaciones para mejorar, nos atienden, se trata de mejorar. Como te decía, por ejemplo, se coordinó cómo íbamos a hacer cuando fue la obra, cómo íbamos a cortar, para que no afectara en fechas clave como Día de la Madre, como la venta de Navidad, como la de Reyes. Bueno, lo mismo cuando se remodeló la calle San Luis, que también afectaba un poco a los locales cercanos a ese, a esa zona. ¿Por qué? Por la carga y descarga de los proveedores, porque no había colectivo, porque no había taxi. O sea, bueno, se fueron, diríamos, charlando cosas con la municipalidad y se fueron, diríamos, acordando ciertas formas de trabajo. Lo mismo que para Noche de Peatonales, que Noche de Peatonales, la próxima, si no hay ningún problema, va a ser el 16 de diciembre. Entonces eso también ayudó mucho a que mucha gente que no estaba viniendo al centro empiece a venir al centro de nuevo, vea que se había remodelado la peatonal, que había negocios nuevos. O sea, bueno, nos favoreció a todo eso. Entonces, eso también es una relación muy fluida con Secretaría de la Producción, con Cultura, de la Municipalidad. Forman parte de la Federación de Centros Comerciales Abiertos y también de la Asociación Empresaria. Exactamente. Todos los centros comerciales de la ciudad estamos representando, diríamos, estamos representados en la Asociación Empresaria, ¿sí? Y en la Federación de Centros Comerciales. Que hay una persona que es la que se ocupa, que es el presidente de la Federación de Centros Comerciales, que hasta hace unos días era Alejandro Pastore. ¿Piensan que ahora, en un gobierno como el de Puyaro, donde va a haber referentes del sector, piensan que esto va a ser positivo para conseguir más reivindicaciones, más proyectos? Sí, mira, estaría bueno que alguno de los que están en los centros comerciales ingrese al gobierno, porque conoce todas las necesidades que tienen los diferentes centros comerciales, que son diferentes necesidades, porque no es lo mismo un centro comercial, el de Peatonal Córdoba, el de Peatonal San Martín, o el de Paseo del Siglo, que el de Zona Sur, que el de Chesortu, que el de Fisherton. Cada uno tiene sus particularidades y sus necesidades. Si alguno de los que están en la Federación de Centros Comerciales pudiera ingresar a la Secretaría de Comercio Interior, que es la donde dependen los centros comerciales, estaría bueno para tener comunicación fluida y trabajar con proyectos, diríamos, para ir mejorando, porque siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas para hacer. A nivel nacional ganó un gobierno liberal, asumidamente liberal. Eso presupone que para el comercio, bueno, va a haber más reglas más claras, cierta estabilidad. ¿Ustedes ven como algo positivo o como algo negativo que se implante un modelo de esas características en Argentina? Yo creo que va a depender mucho de los rubros. Seguramente algunos rubros van a ser perjudicados al principio, otros van a ser beneficiados, pero yo creo que a la larga nos vamos a ir beneficiando todos, porque yo creo que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación. Si el gobierno que viene logra bajar la inflación, yo creo que va a haber una reactivación económica importante, que va a ser muy buena para todos los comercios, para todos los rubros, para el gastronómico, para el de entretenimiento, para el del calzado, para el de indumentaria, yo creo que para todo. O sea, si este gobierno logra bajar la inflación, yo creo que va a ser muy bueno para todos. Va a volver, como dicen los economistas habitualmente, va a volver a funcionar ese círculo virtuoso de la economía. Exactamente, porque cuando uno tiene un comercio, no solamente tiene empleados, sino que tiene proveedores. Hay todo un círculo alrededor de un comercio que depende de un montón de personas, un montón de subrubros, ya sea en el gastronómico, en el de entretenimiento, en el que vende ropa, está el fabricante, el distribuidor, el que limpia, el que acomoda, el que estiba. Hay un montón de cuestiones, hay un montón, diríamos, de empleados y de personas dando vuelta alrededor de un negocio. Yo creo que ese círculo virtuoso empieza a girar, va a ser beneficioso para todo, también para el municipio, porque va a recaudar más por impuestos, para la provincia y obviamente para la nación. Mauricio Plano, muchas gracias. Muchas gracias. Arribamos al final de otro programa de Cuna de la Noticia TV, amigos. Una interesante oportunidad esta, donde pudimos ponernos al tanto de la realidad
del comercio en la ciudad, y vaya que es importante el comercio, porque lo dicen los economistas, no lo digo yo. Cuando el comercio funciona, es un buen síntoma de que la sociedad está mejor y que funciona ese famoso círculo virtuoso de la economía. Recuerden que los diálogos de este programa pueden verlos asimismo luego o después en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, y en nuestros canales y redes sociales. Allí van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos vamos, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Hasta la próxima semana.